Amigo de la región digital, buenas tardes. Como lo hemos venido anunciando en otras entrevistas con el personal del municipio de aquí de Delicias, la tarea es dar a ustedes información y dar información a las colonias donde va a llegar el periódico, a las colonias rurales, de los servicios que presta el municipio. En ese día se han hecho algunas entrevistas y hoy le toca a la comandante Carla López. Ella es la encargada ahora del departamento de bomberos aquí en la ciudad de Delicias. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes. Carla, como lo hemos platicado fuera de cámara, aquí la idea es que usted nos dé, por favor, datos específicos de cuáles son todos los servicios que puede usted prestar y que la ciudadanía, en este caso las colonias rurales, que están muy alejadas aquí del centro, pueden de alguna manera recibir el apoyo y la ayuda de ustedes, por favor. Así es, nosotros tenemos dentro del departamento diversas actividades de apoyo a la ciudadanía. Pues contamos ahorita con el servicio estamos elaborando lo que es el de las abejas, los enjambres de abejas que ahorita en esta temporada son muy comunes. Están fuera de tiempo, porque sí, en esta temporada no se recibían llamados de abejas. Entonces ahora con las variantes del clima, sí se ha incrementado. De repente un día así con frío y nos están reportando enjambres de abejas, entonces sí es algo extraño. ¿Cuántos casos llevan ahorita, me comentaba? En lo que va del mes van 115 enjambres de abejas que se destruyen. Sí, entonces está bastante activo lo que es el departamento en lo que es hierba seca y enjambres de abejas. ¿Y dónde se está viendo más estos casos, Carla? En toda la ciudad. Lo de las abejas es en toda la ciudad, en diferentes partes de la localidad. ¿Qué otros servicios puede cubrir la ciudadanía usted? Nosotros cubrimos todo lo que es en incendios, lógicamente, incendios y pues lo que es en inundaciones. Nosotros también ahí acudimos cuando pues ya se presentan algunos casos de inundaciones en casas. Hemos participado en las diferentes colonias en este tipo de eventos que la ciudadanía requiere, ¿verdad? Las personas llaman y piden el auxilio a lo que es el departamento para, pues sí, el apoyo para sacar el agua de sus viviendas. Es época de frío, es época de mucho frío y mucha gente nos ha preguntado, porque acá ellos nos preguntan, oiga, ¿quién me puede ayudar para que me chequen el calentón o el tanquecito de gas? ¿Usted está mandando ese servicio? Sí, así es. Ahí se acercan a lo que es el departamento de bomberos y ya llevan lo que es su calentón, su cilindro de gas. Sí se les pide que si necesitan, si requieren un checado de un calentón, pues lleven lo que es el cilindro de gas, ¿verdad? Estos pequeños que se utilizan. Pero lo más recomendable es que lo haga un técnico especializado en este tipo, ya que los calentones españoles pues sí son de alto riesgo, entonces sí, ahí se necesita lo que es un técnico en este tipo de instalación. ¿Y en las fugas domésticas, en las casas, cuando tenga una fuga de gas o alguna rotura o algún incidente de este tipo, ustedes, si hay un llamado por parte de la ciudadanía, acuden también? Claro que sí, las fugas de gas, cualquier llamado de tipo de fugas, de gas, se acude inmediatamente. Los incendios que, o inclusive ahorita en camino andaba yo para Saucillo, vi algunos incendios de la hierba, no sé si algunos se han programado para efectos de aprovechar, no sé qué, pero hay otros que también están causando problemas. Platíquenos, por favor. Así es, hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay unos programados, como dice usted, muchas personas hacen esto en lo que son sus ranchos y en sí colaboran a lo que es el trabajo del departamento, porque ellos pues limpian su alrededor, las zonas de alto riesgo cerca de lo que son sus ranchos, sus granjas. Entonces sí, ahí esos son programados, ellos avisan al departamento que van a hacer una, lo que le llamamos nosotros, esquema controlado, ya sea que nada más nos dicen, saben que podemos quemar, piden permiso a quemar poquito lo que es pasto y todo eso. Entonces el departamento ya está enterado cuando se recibe un llamado, pues nosotros ya estamos enterados de que está haciendo una quema controlada y pequeña. Claro que ya cuando son quemas pues ya más grandes, ya ahí sí las autoridades competentes a este tipo de permisos pues ya son las que
que tenemos ahorita mucho una problemática, yo lo veo así como en el tiempo de vacaciones, que son las llamadas falsas. Ahorita la mayor parte de los incendios en canales en hierba seca los están siendo provocados por jovencitos ociosos que pues se encuentran ahí jugando y ya se les hace fácil prenderle. Entonces sí, tenemos muchísima demanda en este tipo de incendios. Lo publican hasta en las redes sociales, o sea, se toman fotos y aquí prendiéndole al canal. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta pues que muchos, la mayoría son provocados. ¿Y ahí qué recomienda usted a la ciudadanía, Carmen? Pues más que nada concientizar, ¿verdad? Que tengamos conciencia los padres en cómo educar a nuestros hijos, cómo decirles, darles este tipo de recomendaciones, ¿sabes qué? No hagas eso. Eso es lo que nos pueden apoyar. A los niños darles también que se les haga la cultura de que no deben hacer esas cosas, porque ya primeramente ponen en riesgo sus vidas. Segundo, es muchísimo el trabajo que tiene el departamento de bomberos con lo de las abejas. Hay muchísimos llamados diariamente de enjambres de abejas y de hierba seca. Entonces sí, muchas veces son dos máquinas las que están acudiendo a esos llamados, y pues sí es muy desgastante para el mantenimiento de las máquinas. El diésel se lleva muchísimo combustible, entonces sí les pedimos por favor que tengan conciencia, que tomen conciencia de que a lo mejor por estar sofocando un incendio en un canal, pasa algo grave en alguna empresa, en alguna casa. Entonces pues sí les pedimos que nos apoyen en ese tipo. Nosotros como bomberos prestamos diferentes servicios a la comunidad, entonces de poquita conciencia de que pues paren de hacer este tipo de... Y que los padres estén así pendientes, que nos apoyen, ¿verdad? En eso de que les den esa instrucción a sus hijos de que... Pues, de los riesgos sobre todo, y de que no deben hacer eso. Viene febrero, ya prácticamente está febrero, marzo, son los meses que por naturaleza sabemos que es un día, tiempo de mucho aire, mucha tierra. ¿Qué recomendaciones le da usted sobre todo a los habitantes de las colonias rurales donde por alguna manera desafortunadamente no cuentan las casas con todo lo que se debe de adecuar para una buena vivienda? ¿Qué recomendaciones le daría usted a la gente? Pues primeramente la recomendación es, verdad, es de lo que son los techos, que traten lo posible de tenerlos en buenas condiciones, que no pongan, pues yo sé que por la necesidad a veces ponen blocks y todo para detener las láminas y todo, y es muy peligroso porque a veces el viento tiene velocidad muy muy alta, entonces y muchas veces mueve hasta esas piedras, esos bloques, esas llantas, y pues puede dañar a alguna persona que se encuentra ahí cerca. También lo que se les recomienda mucho en este tiempo que ya se llega de polvaderas, es que tengan lo más limpio que puedan sus patios, el cortar la hierba seca que está ahí cerca, de lo más cerca de su casa, que nos apoyen en ese tipo de cosas, porque si es muy... pues es combustible, es material, sí, que ellos pueden evitar algún tipo de siniestro en su casa, así como el que tengan almacenado algún tipo de que es madera, que es tiner, cosas así, pues que tengan la precaución, ¿verdad?, de llantas también en los patios, todo eso, ya que los niños pues muchas veces andan jugando y le prenden ahí, entonces para evitar todo ese tipo de riesgos que puede haber en las casas. La gente que se quiera de alguna manera quejar, precisamente porque ahora que anduve en las colonias, hubo una señora que me preguntó, oiga, y cuando queman llantas en algún lugar, ¿a dónde me comunico? ¿Es con ustedes? ¿Es con la policía? ¿O cómo se puede hacer? Sí, ya tienen el dato de quién está haciendo eso, pues ya sí es con policía municipal. Pero para sofocar el fuego, para el 116 es directamente con nosotros. O sea, desde su celular marca el 116. 116 es gratuito. Gratuito. Y quienes no tengan celular, ¿a qué teléfono pueden comunicarse para cualquier de los servicios que prestan ustedes? Es el 472-1508. 472-1508. ¿Hay una estación de bomberos que conocemos aquí en el centro
¿existe algún en algún otro municipio, en algún otro color, en algún otro lado, alguna otra estación de bomberos? No, no se cuenta aún con eso, está en proyecto, ¿verdad?, de una subestación. Se cuenta con la del complejo, es otra estación de bomberos, de otro departamento ahí, pero ahorita por el personal, nada más contamos con la de aquí del centro. ¿El horario? El horario de la gente. 24 horas, los 365 días del año. Sí. En ese momento, ya prácticamente, no sé, dos meses, tres meses que usted tomó la comandancia, ¿cómo encontró al departamento de bomberos? ¿Cómo están participando, cooperando los compañeros? Pues están muy activos, precisamente por las prácticas que hemos tenido, la capacitación. Pues yo estoy implementando mucho eso de activarnos como equipo y pues dar lo mejor de nosotros a lo que es el servicio a la comunidad. Y por parte del presidente municipal, de la persona encargada, ¿están ustedes recibiendo los apoyos correspondientes? Sí, estamos ahí en coordinación con ellos y nos están prestando el apoyo que necesitamos. ¿Algo más que quiera usted adicionar, Carla, a nuestros amigos de la región digital sobre el trabajo que ustedes están realizando? Pues yo nada más quería agradecer esta entrevista, ya que pues sí, lo que queremos es llegar a las personas y concientizar sobre todo a lo que es la población civil de que nos apoyen en este tipo de cosas y que estamos al servicio de delicias. Muy bien, Carla, pues muchas gracias por toda su información y reiteramos, aquí estamos abiertos para cualquier información, cualquier comunicado hacia la ciudadanía, pues con todo gusto nos tome de usted. Ok, algo que quería ya para terminar, para aprovechar el medio, es que se solicitan bomberos voluntarios. Sí, ¿y qué tienen que hacer los que quieran? Mayores de edad, que estén estudiando, es muy importante. ¿Hasta qué nivel? Que estén ahorita estudiando, que sean voluntarios que estén estudiando y estén... Pues hay varios requisitos que ya se los vamos a ir pasando. ¿Dónde tendrían que acudir? Ahí al departamento, en el centro. ¿Hay que hacer alguna cita o llegan? No, nada más que lleguen ahí y ya se comunican conmigo y yo ya me... Ya me entrevisto con ellos. Dice usted que mayores de edad, pero ¿hasta cierta edad? Hombres y mujeres mayores de edad. ¿Pero no, hasta cierta edad? No, no hay límite de edad. El departamento está haciendo la convocatoria para que haya más personas. Muy bien. Bueno, pues ojalá, inclusive también ya que nos lo dijo, ponerlo también en el periódico para que la gente sepa que hay esta oportunidad de trabajo ahí en el departamento de bomberos. Carla, nuevamente, pues si usted ya tiene nada más que aumentarle aquí a nuestra plática, le agradecemos su tiempo, toda esa información y la esperamos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Gracias, amigo. Buenas tardes.